máster Embedded System for Internet of Things es un máster que nace hace un par de años, la idea conceptual, y es un máster profesional que busca formar a aquellas personas, a aquellos profesionales del futuro que puedan dedicarse a un tema tan apasionante y tan interesante como es la Internet de las cosas. Es decir, el poder tener dispositivos que se conecten entre sí, que transmitan información sin la interacción del ser humano. Es decir, que simplemente al ser humano le vayan viniendo input de lo que tiene a su alrededor. Entonces, este máster surge del Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica de la Facultad de Física. Ahí es donde sale la idea embrionaria y durante todo este tiempo se ha ido contactando con diferentes profesionales para darle forma. Este sector está cada vez más en constante evolución. Los cambios son notorios día a día. Actualmente, por ejemplo, tenemos la inclusión de 5G que se está introduciendo cada vez más en el mercado, o por ejemplo el tema de la inteligencia artificial o lo que son las bases de datos. Todo esto es la base y la estructura de la cual partimos nosotros para desarrollar lo que es el temario de este máster. El máster está estructurado en tres módulos docentes, de hardware, de software y de aplicaciones de los anteriores, en sectores de movilidad, Smart City y salud principalmente. Estos contenidos están estructurados de forma que un estudiante puede cursarlos todos de forma integral o de forma separada para poder complementar su formación anterior. La docencia es eminentemente práctica, pero no solo en la universidad, sino en colaboración con empresas, porque muchos de los trabajos están orientados y concebidos para poderse realizar en instalaciones industriales. Recomendaría este máster a aquellos alumnos que quieran focalizarse sobre todo en el tema del IoT, desde lo que es la base de hardware, desde la parte más embebida, a los que quieran también, por ejemplo, dedicarse a la parte más distribuida. A diferencia de otros másteres que hay en el mercado, este te da la posibilidad de trabajar con profesionales que se dedican a la parte del hardware y, por tanto, que pueden desarrollar sus propios dispositivos. Y además tenemos montado un sistema de intercambio en donde nuestros alumnos pueden ir a otras universidades europeas para mejorar e incrementar su formación. Como máster profesionalizador que pretende dar a los alumnos una mirada muy cercana a lo que necesita la industria hoy en día, la mayor parte de la docencia está impartida por profesionales en el sector, activos en empresas nacionales e internacionales. Todo ello está, por supuesto, coordinado por profesores especializados de los departamentos de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Informática de la Universidad de Barcelona. El curso va dirigido a todos aquellos alumnos que hayan terminado la ingeniería electrónica, la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería informática y estén interesados en el sector de la Internet of Things. También, por supuesto, dirigido a aquellos profesionales que estén en ese ámbito, en el ámbito de las TIC, y quieran focalizarse también y centrarse en las nuevas tecnologías como pueden ser pues Internet de las cosas y la integración de 5G, inteligencia artificial y bases de datos en estas nuevas tecnologías. La clave para mantenerse competitivo es no solo saber hoy, sino ser capaces de aprender para mañana. Esto creo que es uno de los focos del aprendizaje que intentamos impartir en este máster, formando a nuestros estudiantes para ser capaces de aprender hoy y poder aprender por su cuenta una vez finalicen los estudios con nosotros. Para mí el reto fundamental que viene ahora es el de la introducción de más inteligencia artificial en nuestros sistemas de Internet of Things, que sean capaces de buscar nuevas soluciones o diferentes soluciones que sean más acertadas y más acotadas a las necesidades que tenga el usuario.